gracias a la gente que me escribe desde diferentes partes. Miren, arreglaron en la Junta Central Electoral el tema de que las actas de nacimiento hay que se vencen, como si uno volviera a nacer. Porque bueno, tú puedes entenderlo en el caso de un matrimonio, porque tú eres casado y te divorcias. Ese es un estado que cambia. Te casaste, te divorciaste. Y puedes llevar una certificación de que realmente esa copia de matrimonio de hace 10 años, ese matrimonio se conserva. Porque puede ser que te hayas divorciado en el camino. Lo que no puede ser es que tú nazcas y vuelvan a nacer de nuevo en otra fecha. Eso no cambia. Eso no cambia nunca. Cambia eso. Tú estás vivo y puedes morir. Puedes llevar un acta de defunción, pero la de nacimiento siempre vale. Y yo recuerdo de niña que eso era así, o sea, cuando nos iban a apuntar al colegio, ¿qué se hacía? Sacaba copia al acta de nacimiento y llevabas tu acta de nacimiento, eso dejó de ser. Porque aquí había que ir a buscar otra acta de nacimiento, pagar un dinero para tenerla, había que legalizarla porque había que decir que esa acta realmente era y había que pagar un dinero por eso. Y eso es una manera de quitarle cuarto al pueblo. Eso nada más tiene ese sentido, eso no tiene otro sentido. De modo que yo saludo la decisión de la Junta Central Electoral de revocar esa decisión, o sea, ya no se van a vencer las actas de nacimiento porque tú no naces otra vez. Pero me escribía un señor a través de mi cuenta de Twitter. En Twitter me pueden escribir, yo lo tengo abierto porque me permite que la gente hable y le prometí que les iba a contar a ustedes. Y déjenme buscarlo porque realmente ustedes saben cómo es. No voy a recordar todos los datos y quiero ser exacta en lo que este señor me dice porque se está tomando su tiempo pensando, ok, déjame ver, ¿qué dice? Yo le dije que lo iba a comentar. Bueno, a ver si lo encuentro. Él dice básicamente, ajá, aquí está. Dice lo siguiente, hola Edith, muchísimas gracias, esto desde Santiago, el comentario que has hecho sobre las actas de nacimiento. En este momento también el Ministerio de Educación está pidiendo a los despedidos que después de sus cálculos vayan a la Contraloría a buscar una certificación que dice el tiempo que el empleado tenía laborando, algo que ya el propio Ministerio de Educación sabe. Eso lo que implica es que hay que ir dos veces desde el interior a Santo Domingo, con gastos y esperar uno o dos meses para obtenerlo. Creo que eso es innecesario y pesado para personas que viven lejos de Santo Domingo. Y a mí me parece que por favor el Ministerio de Educación revise eso. Tiene razón, o sea, el Ministerio sabe por cuántos años trabaja una persona. Entonces, estos empleados públicos que fueron cancelados, que son del gobierno anterior, que lo sustituyeron, han tenido dificultades para acceder a sus prestaciones. Hay instituciones que cancelaron a estas personas y no tenían claro de dónde iban a sacar el dinero para pagar las prestaciones que le toca. Hay instituciones que están pagando lo que les toca. Y entonces, en el caso del Ministerio de Educación, me dice él, que al parecer es un maestro de Santiago o un funcionario administrativo que puede ser, tiene que primero tener una certificación del ministerio, dicen, y después ir a la Contraloría con una, dice, a los despedidos que después de sus cálculos vayan a Contraloría a buscar una certificación que dice el tiempo que el empleado tenía laborando, ya una cosa que está certificado por el MINER, y entonces hay que ir dos veces. E incluso el mismo ministerio, si canceló a 1,000 personas, puede mandar ese listado de 1,000 personas a la Contraloría, certifíquennos eso, ¿verdad? Si es necesario, y lo trae, para evitarle a esa gente que vive en el interior ese tipo de contratiempos. La verdad, o sea, es una cosa sencilla, me parece lógica, yo no conozco más, no sé si hay una ley, una orden ejecutiva o algo que implique eso, pero como fueron cancelaciones de mucha gente, y es gente que de verdad, o sea, lo que ha quedado es cancelada, ponerle a dar vieja y a gastar dinero y esperar dos meses y hacerle la cosa burocrática más difícil, vamos a poner la cosa a la gente un poco más sencilla. Así que gracias a ese ciudadano, yo le prometí, él ve el programa de Santiago, que se lo iba a decir a ustedes. Gracias a Félix Portes, compartí a Félix Portes este material que van a ver ahora, y yo creo que hay mucha gente que se puso clara, hay gente que incluso ha pedido disculpas esta mañana por la manera que lo decía. Señor director, yo le compartía un tuit, usted podría abrirlo, por favor. Vamos a abrir ese tuit, voy a poner una musiquita especial para cuando hable con el director. Mírenlo ahí, se puede escuchar, quiero saber. Pregúntele al director si se puede escuchar. ¿Qué fue lo que Félix subió? Pregunte. Sí, ¿se puede escuchar? Sí, súbalo. Pero solo sugerí. He visto mucha gente confundida, Uchi, diciendo, ¿cómo podemos ilustrar la historia de una menor?
Tenemos que irnos a la pausa, pero solo sugerir. He visto mucha gente confundida, Uchi, diciendo, ¿cómo podemos ilustrar la historia de una menor violada? Sin poner a la menor a decir. Sí, está pensando. A mí me tomó el señor, me puso contra la pared, me bajó esto, me hizo. ¿Cómo podemos? Dios. Sí, eso es lo que hay con eso. Eso es lo que hay con esa niña, Uchi. Eso es revictimizarla. Uchi, eso es lo que está en el aire con esa niña. Esa niña tiene un video diciendo eso, esa niña embarazada de 12 años, y entonces estamos discutiendo. Ay, eso no puede ser, y eso debió bajar, no en 7 días, hace 7 días. Y yo invito al Ministerio Público a que lo judicialice si no lo baja. Yo estuve consultando incluso a nivel de la judicatura. Todos los jueces, en eso se coincide, van a un tribunal de menores, eso no pasa ni aquí ni en Rusia, eso no pasa, el sedazo de un tribunal, porque nosotros cuando tenemos una amiga, todos tenemos una amiga que la han violado alguna vez, y si queremos ayudarla no vamos y le preguntamos cómo fue que lo hicieron, eso no se pregunta, entonces no le podemos preguntar eso a una niña violada. Se puede poner un pupitre vacío, una imagen difusa de una niña a lo lejos, un columpio de un parque con una muñeca abandonada. Todo eso sirve para ilustrar un caso. Uchilora, yo la verdad que no entiendo que hoy en la mañana usted entre y encuentre a esa niña diciendo, él me agarró, me hizo esto. Eso no es permitido. Lo otro lo pueden discutir, incluso pueden decir, vamos a pedir a instancia y le pido al mismo Ministerio Público que nos ayude. Y vamos a ser más específicos. Pero permanecer con eso... Eso no ha ocurrido aquí desde que está la ley de menores ni con el Listín Diario, que es el decano de la prensa dominicana. Eso no ocurre. Usted llama al director del Listín, pregúntenle, y le dice de un caso y lo retira. O sea, eso está claro. Pero bueno, ojalá y se entre un entendimiento, porque déjenme decirle, eso no se sostiene en el tiempo. Y a la gente joven de este país busquen, hasta la ayuda humanitaria en África tiene normas éticas. A mí me preocupa que es gente joven que esté en eso. Porque la gente joven tiene que entender, simplemente ponerse en los zapatos del otro, no se puede. Y la ayuda, los dominicanos y dominicanas, no necesitamos que una niña nos cuente eso para ayudarle. Si necesitamos eso, somos tan míseros que no es necesaria nuestra ayuda. Yo pienso eso, entonces dice un señor, ni el Ministerio Público supo explicar eso de forma tan íntegra, precisa y concisa como lo ha hecho esta señora. El por qué ahora está muy claro. Aunque no justifique el mandato de retirar todos los demás videos, rectifico que es justo y retracto lo expuesto por mí aquí anteriormente. Él no había visto probablemente el video, entonces lo está rectificando. Muy acertado, dice Hidalmi de Champs, el comentario. Dice, no iba a opinar porque no tengo calibre para hacerlo, pero aquí puedes leer. Entonces se supone que debemos de hacernos de la vista gorda, porque seguimos delegando de responsabilidad de accionar en personas, entidades que no pueden asumirlas. Entonces, José Martínez Sermón dice, ese es un ejercicio de periodismo responsable, pueden ser plataforma útil, la gente de John Peame, pero para muchos casos, pero esta vez han fallado y su soberbia no les lleva a ningún lado. Dice alguien que es de cantante a periodista que me está hablando. Ahora entiendo el caso, dice otro. Una barbaridad, no lo había entendido, mucha gente no lo había entendido. Por suerte, quedan ellos. Insisto en que estoy en shock con la actitud irreflexiva y soberbia de John Peame. Finalmente una periodista ha detenido esta locura, lo ha explicado. Por fin alguien con dos dedos de frente lo ha explicado. Tengo mucha gente... Toleta de periodista, dice uno, bueno, habla con mucha razón, pero para mí es un video perturbador, sin desmeritar la labor de John Peame, que nadie la desmerita, nadie está diciendo que no puedan trabajar, sin desmeritar eso, no se necesita una narrativa tan cruda de una niña para mover los corazones y ayudarle. Y a la gente que básicamente usted no necesita consumir eso para usted ayudar. No se le puede agregar más nada, dice Juan Carlos Ramírez. Violan la ley, las autoridades le dan una orden y siguen empeñados en continuar violando esa ley. Lo que está mal, está mal. Se han cumplido los 7 días y el video sigue ahí. Yo quiero hablarle, los periodistas, los influencers, los medios de comunicación que han apoyado, porque van, apoyo, sin saber exactamente qué se apoya, vean ese video. Ese video no se parece a ustedes. Yo he visto gente defendiendo eso, que en su vida estoy segura no va a subir eso. Yo entiendo que no lo ha visto. Porque si usted la ama, usted debe decir, mira, eso no puede ser.
y haga un compromiso. Eso no puede ser. ¿Y saben por qué yo insisto en esto? Porque si dejamos que eso pase, cualquiera puede hacerlo. Otro va a venir en una plataforma y vamos a tener las redes llenas de gente poniendo a los niños a decir, a mí me lo hicieron así, me lo hicieron un tal, me lo puse yo qué. Eso hay que corregirlo, y si hay gente en la televisión que lo hace, que le llamen los fiscales, aunque sea yo misma, hay que llamar a todo el mundo. Entonces eso, hasta que eso se resuelva por la vía judicial o lo que sea, todos los días del mundo lo voy a mencionar aquí, para que más gente entre en conciencia. Todos los días, con dos dominicanos que lo entienda, estamos bien, porque vamos a buscar una forma decorosa de ayudar en dignidad. Usted no ayuda así. Y usted no le pregunta a su amiga cómo fue que te violaron. Y usted no pone el testimonio de alguien que usted ama. Decir, a mí me vinieron, me hicieron esto, me bajaron el pan, me hicieron... Cosa que yo aquí no puedo repetir. Y están ahí. Entonces, el Ministerio Público tiene sus falencias, nadie dice que no. En este caso, yo he documentado sus faltas, hay un tuit mío en Twitter, lo pueden buscar. Cómo esa niña, le han violado tanto las cosas que la semana pasada la llevaron a un radiomaratón. Quiero pensar que ella no estaba físicamente ahí. ¿Ustedes creen que este país merece que a una niña se le haga un radiomaratón para conseguir pañal y pamper? Yo agradezco que una periodista se haya preocupado por hacerlo, porque la verdad es que nadie más se ha preocupado. Y la verdad es que si John P.M. no pide, parece que ellos no van a conseguir nada. Por eso llamo a las autoridades. Tienen que pasar también a las niñas de ellos, de buscar protección adecuada de los menores para que esto no pase. Pero aunque eso sea así, aunque haya un fallo de las autoridades, no tenemos derecho a violar la intimidad de una niña, del menor que se está haciendo ahí. Vamos a pensarlo. Señores, nos estamos volviendo locos. O sea, es una cosa tan lógica que se cae de la mata. Mañana es otro día y aquí estaremos. Bien, lo están haciendo todas las señas del mundo. Mañana es otro día y aquí estaremos. Diciendo la cosa como es. Hasta mañana.